Para llamar nuestra atención, y sabes que todo esto lo hizo no porque Dios necesitara tener un lugar como este, sino que lo hizo para cada uno de nosotros. Quiero leer una palabra que dice en Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la Biblia que desde el principio se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas, y aún el Señor Jesús nos dice que el que crea en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán río y agua viva. Mira este lugar tan hermoso. Este lugar Dios lo ha hecho para que nosotros contemplemos la hermosura. Mira, Dios hizo los cielos, la galaxia, los árboles tan grandes que hizo. Mira, para demostrarnos el poder. Así que te dejo con esta reflexión y con este video.